Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer una revisión del Saddle de Latitude O2, el Maverick. Es un nuevo Saddle que ha salido hace nada, no lleva un mes en el mercado. Y como veis, la presentación es impecable. Vamos a ver el kit completo. Lo tenéis en dos versiones, en la que viene solamente el Saddle y esta versión en la que viene el Saddle con las cuerdas, el bolso y para portar las cuerdas y los nudos Prusik listos para cazar. Lo primero que vamos a ver va a ser el saddle. El saddle es un saddle de un solo panel que conserva el sistema de cinturón libre de metal de cordón. Viene compuesto por el cinturón, el puente de Amstel, que es modulable hacia arriba, hacia abajo, como en el modelo Method, que va a ser una cosa muy buena para poder dar comodidad en el árbol. Y la novedad que tiene este saddle respecto a todos los que hay de un panel en el mercado es la siguiente: estos chicos de Latitude han ampliado las correas en las que reposa nuestro cuerpo hasta 12 centímetros. Habitualmente los saddle que hay en el mercado suelen tenerlas entre 4,5 o 6, el que las tiene más anchas. Y esta gente lo que ha hecho ha sido buscar la manera de ampliar las zonas en las que tenemos más reposo para darnos una mayor comodidad. A simple vista el saddle parece que es muy amplio, pero tiene una ventaja, que es súper compactable, y después a la hora de llevarlo a nuestro puesto lo doblamos hacia arriba y lo vamos a llevar en esta posición. Vamos a ver más cosas que trae el kit. Vamos a dejar esto por aquí. Así. Aquí tenemos la línea de montaje que viene con el Prusik, con el sistema de movimiento de una mano. Es una cosa que te aporta una velocidad en el montaje muy muy buena. Mire, con dos mosquetones, nuestro nudo Prusik, el accesorio de movimiento rápido. Aquí tenemos nuestra línea de vida, que igualmente que la línea de montaje viene con un mosquetón y un Prusik con el accesorio de movimiento para una mano, que nos va a facilitar los lances. Haré un vídeo detallando un poquito más las propiedades de estas cuerdas, porque no son unas cuerdas normales y corrientes. Después tenemos el bolso para cortar las cuerdas, que lo podemos colocar en la línea de mole que nos tiene nuestro saddle en la parte superior. Y las correas para las piernas, que vienen aparte también, como en el sistema del Method, para proporcionarnos un camino hacia el puesto sin interferencias y sin tener la sensación de pañal que nos da en otro saddle de un panel. Bueno, ya hemos configurado el saddle con el bolso de las cuerdas en donde nos gusta llevarlo. Y mirad, una de las cosas que me gustan de los saddles de Latitude, al no llevar las patas, las correas de las piernas puestas, pues es de que te lo puedes poner mucho más cómodo por la parte superior que como te pones habitualmente nosotros, que nos lo solemos poner como si fueran un pantalón de abajo hacia arriba. Bueno, nos ajustamos el nudo, lo colocamos en nuestro pantalón para que no nos moleste, recogemos la parte inferior del saddle para ir de camino al puesto. Mirad lo compacto que queda, ¿eh? No sobresale nada de la parte de nuestro culete. Recogemos ahora el puente. Otro detallito importante que se me había olvidado de deciros antes es que los bucles del puente y de nuestra línea de montaje vienen diferenciados por un material para que cuando estemos a oscuras, simplemente con tocar, sepamos que es nuestra línea de montaje en la que tenemos que enganchar y no engancharemos en la del puente.
una cosa que al cambiarle el tacto rápidamente vamos a localizar cuál es el bucle de los dos y nos va a dar mucha más rapidez. Recogemos también el puente y nos iremos de camino al árbol con nuestro saddle recogido, las cuerdas preparadas. Vamos a colocarlo en su sitio y a ver las primeras sensaciones. Pues la verdad es que la zona de la cadera se ve muy libre. Y el punto de reposo de los riñones y de las piernas, muy cómodo. Vamos a ver qué tal rotamos. Perfecto. Bueno, chicos, ya hemos visto cómo funciona el Maverick en un árbol recto. Ahora nos vamos a ir a las encinas, que normalmente es el árbol más común aquí en España, a ver qué tal funciona allí. Bueno, vamos a ponernos en una situación real. Aquí tenemos una trocha y imaginemos que en este día, en el único árbol en el que nos vamos a poder poner, que nos da buen aire, es este. Para que veáis que está un poquito complicado, que está bastante torcido. Bueno, pues vamos a ver cómo le atacaríamos con el Maverick. Bueno, lo que hemos hecho para aprovechar esta ubicación es recortar el puente bastante, ya que la rama está inclinada y para tener el control sobre aquí, pues tenemos que hacerlo así. Ahora recogemos la línea de montaje para la bolsa. Una de las cosas que pasa ahora mismo es de que no podemos aprovechar los 360 grados del tiro del saddle como en un árbol recto, pero tendríamos cubierta la posibilidad que tendríamos para cazar más fuerte en este momento. La comodidad ahora mismo es cuestión de jugar con los bucles del saddle y con la altura de nuestra línea de atadura. Entonces, lo que vamos a hacer es, en un árbol recto la tenemos habitualmente por la cabeza, pues ahora la vamos a bajar a la altura del pecho. Vamos a corregir el prusik un poco con ayuda de esto y nos vamos a dar un pelín más de apertura en el puente para que se nos abran las caderas. Ya estaríamos perfectamente recogidos. Este saddle agarra un montón, ¿eh? La verdad es que no hace presión y ampara muy bien todo lo que es la zona en la que vamos a estar en reposo. Pongámonos en situación. Esto es un paso aquí bastante amplio en el que podemos tener opciones de tiro, y aquí hay una zona en la que los venados han estado escarbando en el suelo. Hay bastantes encinas en las que nos podríamos subir, pero nos vamos a subir en esta, en una de las más torcidas que hay, y supongamos que fuera en la única que tuviéramos el aire bien hoy. Tronco, como veis, completamente torcido por todos los lados. Bueno, pues ya hemos visto la versatilidad del Maverick. Lo podéis comprar en D2D y en sus distribuidores.
que están trayendo un montón de accesorios para los cazadores de los árboles, tanto todo el material de latitud para saddle como ladder stand, three stand, líneas de vida. Tenéis todas las cosas que pudierais necesitar para cazar con el arco desde un árbol, además de más productos. Y nada, hemos comprobado la versatilidad de este nuevo saddle, el Maverick de Latitude, que como novedad ya hemos hablado de las bandas, que son de 12 centímetros, el doble de anchas que las de un saddle normal, y es una muy buena opción para alguien que se va a iniciar, mucho más económica y tan cómoda para ir al puesto como el Method, tan adaptable como el Method, con los nudos Prusik, o sea que por el precio que tiene no te lo pienses. Si tienes idea de cazar desde un árbol, es el momento.